Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy pero que muy bienvenidos a un nuevo video acá en la Tierra 53, en un video de Pokémon Live, ya que hemos tenido una actualización en el pase de batalla con este cambio de temporada que es llamado Global Beta. Recordemos que la beta abierta está para prácticamente todo el mundo para Pokémon Live y yo sé que hay jugadores que han tenido muy mala experiencia probando el juego con un montón de errores. Temas de lag, partidas muy lentas, que no carga, y ni hablar de cómo está funcionando esta aplicación en celulares, que la verdad no está lo mejor optimizado y es bastante, bastante mala la experiencia de juego, ni comparado con lo que es Pokémon Online. Pero lo importante es que este pase de batalla sigue siendo lo mejor del juego. La verdad es que el pase de batalla de Pokémon Live es completamente increíble. Y van a ver el cambio en cuanto a la temporada anterior, donde tuvimos en la senda gratuita el mazo de Lugia V-Star, y en la senda de pago, la senda Premium, tuvimos el de Regidrago V-Star. En esta temporada, la Global Beta, tenemos nada más y nada menos que en la senda gratuita el mazo ganador del último mundial, el mazo de Arceus V-Star con Pikachu V-Max, nada más y nada menos. O sea, aquí tenemos un mazo completamente funcional, completamente meta, quizás un poco ya desactualizado al meta del día de hoy, pero no es nada despreciable. O sea, tenemos 4 Arceus V, 3 Arceus V-Star, 3 y 2 de Pikachu V, Pikachu V Max, el Decidueye de Hisui, Crobat, Illuminion y obviamente todos los trainers y las cartas de complemento que vienen como Crobat, Illuminion, Vivarel, Pumpkaboo, Marnie. Así que es una muy buena senda gratuita y yo sé que muchos quizás no le están pasando bien al jugar el juego, pero sí les recomiendo ingresar para que cobren esta senda gratuita. Primero, esta primera recompensa de la Tier 0, que son este mazo, 1250 créditos y 7 sobres de Crown Zenith. Así que nada despreciable. Y que tenemos entonces también en la senda Premium, es un mazo también, y es el de Eternatus V-Max. Y como pueden ver, está con mucho, mucho bling bling. O sea, el mazo viene con un montón de cosas cosméticas muy atractivas. Aquí tenemos, por ejemplo, una Marnie Full Art, que para los que jugarán Pokémon físico y los que lo han jugado en online, sabrán cuánto cuesta esta Marnie. Lo mismo con el Boss Order de Giovanni, que también tiene su precio tanto en la versión física de Pokémon TCG como en la versión de Pokémon Online. Y lo que es los Pokémon en general, tenemos mucho de la Trainer Gallery. Tenemos, por ejemplo, este Crobat V, muy bonito por cierto, de la Trainer Gallery de Silver Tempest. Tenemos también Eternatus V, Eternatus V Max, que vienen 3 y 3 de cada uno, 3 Crobat también. Tenemos otra carta interesante, es el Umbreon V, en su versión de arte alternativo. Y Umbreon V Max, que también para los que juegan en físico sabrán cuánto cuesta esta carta. O sea, muy, 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 muy buena, la verdad. Y Eternatus, que es un mazo que se ha ido jugando en esta última temporada antes del lanzamiento de Crown Zenith. Quizás con el Eternatus V-Max y alguna de las cartas nuevas, cómo varía este meta. No creo que mucho, la verdad, pero interesante, por cierto. Tenemos también al Koffing Shiny, Weezing de Galar, Zigzagoon de Galar también en su versión Shiny. Así que muy bonito los Dark Patch dorados, que nos dan uno. Y qué más también tenemos, bueno, Pierce en su versión de la Trainer Gallery, también Professor Research, Samurott de Hisui V-Star en la versión Secret Rare. Así que eso es lo que pueden encontrar en este pase Premium, además de un 50 oros, 1500 créditos y una cubierta para las cartas, unos protectores de Eternatus. ¿Y cuánto cuesta este pase Premium? Pues 600 cristales. Con 600 cristales desbloquean todo el pase Premium. Y si pagan 1800, que yo la verdad no lo recomiendo mucho,
desbloquean de manera inmediata los primeros 15, o sea, obtendrán las recompensas de los primeros 15 niveles. ¿Ya? Si pago el pase premium, ¿perderé lo de la senda gratuita? No, se complementan. Cuando vayan avanzando de nivel, podrán canjear tanto el pase básico, el pase de la senda gratuita, como también el del pase premium en paralelo. O sea, si compran el premium, no van a perder lo anterior. Mi recomendación, gasten esos 600 de gemas en esto. De verdad que dentro de lo que es la tienda, que son los productos de Pokémon que pueden comprar con gemas, no son tan recomendados. Lo que vale 100% la pena es el pase. Sinceramente, queridos amigos, es el pase de batalla lo mejor que tiene Pokémon Live. Así que, por mucho que no lo estén jugando, que hayan regresado a la versión de online, y si migraron y tiraron el juego por la mala experiencia, ingresen por lo menos cada cambio de temporada para obtener estas recompensas, que por mucho que sean las básicas, valen completamente la pena. Yo por mi parte lo que voy a hacer es adquirir el pase premium. Vamos a adquirir el más básico. Confirmamos la compra entonces. Y ahí aparece la animación que adquirimos la Global Beta Premium Pass. Y acá, como ven, antes aparecía solamente la recompensa básica. Ahora aparecen ambas. Y puedo canjear las dos que se ven acá. Muy bien, entonces, queridos amigos, voy a canjear esto. Y lo que vamos a hacer también es hacer, para extender un poco más este video, hacer una apertura de sobres de Crown Zenith. Así que canjeamos acá. Vamos a recibir las recompensas. Tenemos 500 de oro, 2750 créditos. Tenemos una cubierta de Eternatus muy bonita. Y tenemos las cartas del mazo que irán apareciendo poco a poco. Si apretamos acá, entonces vamos a acelerar la entrega de esto. Ahí tenemos los 4 Koffing, Nidodan 4, 3 Wishing de Galar, Zigzagoon. Aquí vamos teniendo el mazo de del pase premium. Vamos a poner, recoger todo y obtenemos todas las recompensas de una. Ahí pueden ver todo lo que eran. Y también aquí tenemos que quizás no fue muy buena idea, porque aquí lo que hizo también la aplicación es abrir inmediatamente los sobres de Crown Zenith. Por ejemplo, aquí pueden ver este Duraludon, estas cartas. Vamos a ver entonces si obtuvimos algo bueno en los sobres de Crown Zenith. Aquí tenemos un Toxicity de la Galarian Gallery. ¿Y qué más? ¿Qué más obtuvimos? Un Hop firmado. Tuvimos un Sky Seal Stone. Y esas fueron las recompensas. La verdad que los sobres estuvieron bastante ahí nomás. Bueno, amigos, como los sobres se abrieron en la aplicación directa al canjear todo, lo que vamos a hacer es canjear estos códigos de Crown Zenith de la Elite Trainer Box. Que estén atentos, que próximamente se vendrá el video de apertura de esa Elite. Así que voy a canjearlos y nos vemos entonces en un segundo en la apertura. Muy bien, acá tenemos entonces los 10 códigos de Crown Zenith canjeados. Vamos a recogerlos entonces y lo que vamos a hacer obviamente es hacer la apertura de estos 10 sobres de Crown Zenith. Vamos con el primero. Tenemos un Jungos, un Seal, tenemos Amigos de Sino, tenemos un Entei en reverse y que lo acompaña Pikachu, que es muy bonita esta ilustración. Esta ilustración es prácticamente rendir homenaje a todo lo que fue Espada y Escudo. Cada etapa, cada Pokémon emblemático. Acá tenemos el Zacian, obviamente, como el Zacian V, Crobat, que aquí tenemos a Inteelion, tenemos al Zoroark de Hisui, los Pokémon V-Max, aquí representados por Urshifu. Acá tenemos también al Shadow Rider Calyrex, así que muy bonita esta ilustración, absolutamente coleccionable este Pikachu. Siguiente sobre entonces, tenemos un Gorfish, tenemos un Galarian Meow, tenemos un Solrock, que este es el mismo que salió en Pokémon GO. Tenemos un Lipard y lo acompaña un Ser Ahora. Siguiente sobre entonces,
Seal. Tenemos un Wulu, que ya tuvimos entonces el límite. Aquí tenemos un Salazzle. Tenemos una Galarian Gallery, que es este Altaria de Amigurumi, muy bonito por cierto. Y lo acompaña un Regigigas Beastar, nada mal esta apertura de Pokémon Light Crow Zenith. Acá tenemos un Pounier entonces, un Exocute. Tenemos un Pokémon Catcher, que si hubiesen salido esta carta acá, ¿por qué no le hubiesen puesto otra ilustración, la verdad? Tenemos una Irida de la Galarian Gallery, una Irida Full Art, aquí con todo el clan Perla, muy bonita ilustración. Y también un Snorlax. Siguiente sobre entonces, tenemos un Profesor Rowan Full Art, de buenas a primeras, la primera carta, que interesante. Mira, muy bonita también, otro Profesor Research. Pokémon Catcher por acá, otro Pokémon Catcher. Mira, unos Trekking Shoes en reverse y un Luxray. Siguiente sobre, ya vamos por la mitad entonces. Tenemos un Scyther, tenemos un Pinkurchin, tenemos también un Carnivine. Tenemos un Glaceon Beastar de la Galarian Gallery, muy bonito también. Y otro Luxray, este es Rapid Strike. Tangela por acá, Energy Surge, tenemos un Lyron. Sintes Ambition también de la Galarian Gallery, preciosa esta ilustración ahí con su clásico Gastrodon. Muy bonito, increíble ilustración. Y un Gumshoes. Tres sobres por acá entonces, Galarian Meow, tenemos Amigos de Sino, Carnivine, tenemos un Oddish en reverse y tenemos un Hoopa. Qué bonita ilustración este Hoopa desatado. Dos sobres por acá y tenemos la Galarian Mr. Mime, tenemos un Cherubi, un Carnivine, tenemos acá un Zamazenta en reverse, que hace que tiene la habilidad que este Pokémon, si tiene una energía unida, recibe 30 menos de los ataques oponentes, 130 de vida, y con dos energías metálicas y una incolora pega 100. Y si un Pokémon fue derrotado, y si uno de tus Pokémon fue noqueado por tu oponente el turno anterior, este ataque hace 120 más. Para los mazos mini está bastante bueno. Y un Snorlax. Tenemos acá sobre Galarian Meow, Tangela, Electric. Tenemos un Scizor en reverse y un Bellosom. Y ahí está entonces, queridos amigos, lo que obtuvimos en todos los sobres que abrimos, en estos 10 sobres de Crown Zenith. Así que muy bonita, muy buena apertura. Espero que el video les haya gustado, queridos amigos. Por mi parte ha sido todo. Sigan disfrutando lo más que puedan de Pokémon Live. Sigan disfrutando Pokémon en todas sus variantes. Y nos vemos en otra oportunidad acá, en la Tierra 53. ¡Chao, chao!